of the red than energy. Nos han mandado para Fuerteventura y nos han tenido ahí un par de horas esperando, sin saber qué pasaría. 7 horas dentro de un avión. Hemos hecho 2 islas en una tarde y podía ser peor. Angustia total, no sabíamos si podríamos competir mañana y mira que llevamos días sin dormir. Pero al final se va a poder realizar. Por fin hemos llegado, parece que el día aguanta bastante. Finalmente la prueba del mar se suspende, pero bueno, los nadadores podrán correr y el resto de las pruebas serán iguales, con lo cual esperemos que hasta el final el tiempo aguante. Que la verdad es que la empresa desde hace años incentiva a hacer retos deportivos con los trabajadores, el bueno, superarnos a nosotros mismos, el conocernos más, el superar sueños, ¿no? Pequeños retos que vayamos teniendo, con lo cual la gente está súper contenta y está superándose en cosas que no creía que fuera posible. Están aquí porque son valientes, porque tienen ganas de participar y porque no les asusta nada. En esta ocasión hemos querido, al menos los que lo hemos propuesto, hacer una actividad por equipos en la que todo el mundo se tenga que implicar, desde el primer componente hasta el tercero, ¿no? Bueno, ha sido un poquito dura, circuito bastante exigente y bueno, tenía un problema, pinchado y bueno, ha hecho lo que he podido. Aún así, el corredor ha recuperado todo el tiempo que yo he perdido. Muy complicado por el tiempo. Ha llovido bastante, ha hecho mucho viento, el asfalto era un poco malo, pero bueno, hemos acabado ya por la siguiente. Muy bien, yo no había corrido nunca y la verdad, un poquillo durillo los 2,5, pero bueno, se saca fuerza de donde se puede.